inician sin querer genera un nuevo conflicto con Dime Cómo Quieres. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El gran éxito que ha tenido el tema de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha creado una gran polémica a favor y en contra, depende de cómo lo veas. Y es que un polémico comentario de una supuesta ciudadana de Noruega al video Dime Cómo Quieres de Cristian y Ángela ha causado un gran revuelo a través de redes sociales, pero ahora se ha puesto en duda su propia veracidad. La famosa canción se ha vuelto muy viral y es todo un éxito para ambos cantantes. Pero unado a todo eso, un comentario creó más comentarios debido a que fue tachado de racista. En la grabación, que rozó ya 30 millones de vistas tan solo en YouTube, una mujer que se identificó como Ae Ingeborg, supuestamente originaria de Noruega, haría el siguiente comentario: admiro a los latinos que, a pesar de sus carencias económicas, ellos son felices y saben divertirse bien a pesar que viven en la pobreza. Y no existe la educación, pero son muy agradables. Sería textualmente su comentario. Seguidores de Ángela y Nodal de inmediato respondieron al comentario sobre la famosa canción, así como mexicanos y latinos que se sintieron bastante ofendidos ante esa suposición. Aunque luego de la polémica que se generó y que dio pie a la viralización y miles de comentarios, tal parece que se trataba de un perfil falso y alguien jugando una pequeña broma, ya que la cuenta de Ae Ingeborg solo cuenta con una foto y no más información, características principales de perfiles falsos o cuentas hechas por bots. La canción que realizaron Cristian Nodal y Ángela Aguilar se ha convertido en un gran éxito que ha superado expectativas de cada uno. Ángela Aguilar se ha convertido de manera importante en una de las voces juveniles más importantes de todo el mundo artístico, por lo que ahora en conjunto con Nodal ha reventado las redes sociales. La canción Dime Cómo Quieres se ha convertido en una de las canciones más seguidas de la actualidad, ya que cuenta con más de 30 millones de vistas tan solo en YouTube. Una de las partes más importantes que tiene la canción es cuando habla lo que el papá de la joven no va a permitirle al caballero. Y realmente esto ha dado pie a bastantes comentarios y muchos memes, en la cual Cristian le dice: ¿y si te llevo mariachi? Ante lo cual el papel de Ángela dice lo siguiente: como quiera no te va a dejar mi papá. Esa es la frase que ha llamado bastante atención de los seguidores de ambos cantantes y de hecho ha provocado algo bastante curioso. A través de redes sociales, sin reconocer que ahora esa frase de como quiera se ha usado para hacer demasiados stickers de la famosa cantante con diferentes frases como como quiera no me voy a enojar o como quiera no te voy a creer. Realmente esa canción de Ángela y Cristian ha tenido tanto éxito que ha sido acusada a demasiados casos y supuestamente es una canción de plagio, aunque esto ya los mentí en un video pasado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la nueva polémica que ha generado Dime Cómo Quieres? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes.